bastante información. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de Campeones. ¿Y qué cree? Es momento de enseñar lo bueno, señores. Es momento de que conozcan a deportistas de alto rendimiento. Y así como se ven, señor, se siente, se ve, se siente. Están con nosotros unos deportistas que no nada más se ven bien, sino están bien y son, se siente una vibra impresionante, son súper disciplinados, nos han traído tantas, mira nomás, se le va, tiene que fortalecer el cuello porque pesa bastante. Entonces, está con nosotros Blanca Cuellar. Blanquita, está con nosotros también Paco. Paco García. Paco García. Y nos vienen a invitar a un torneo muy interesante. Y aparte de eso, también unos talleres que tienen. Cuéntanos, por favor, Ana. Claro que sí. Muchas gracias, Samantha. Bueno, primeramente. Bueno, pues primeramente invitar a todos. Vamos a tener el 16 de agosto. Primeramente, venimos de parte de la Asociación de Físico Constructivismo y Fitness de Nuevo León, representado por Nora Angélica Caldera Paz. Y pues bueno, vamos a tener un máximo evento en nuestro estado, que es el Mister y Miss Nuevo León 2015, que se va a llevar a cabo el 16 de agosto en el Teatro de San Nicolás. Vamos a tener más de 28 categorías aproximadamente. Nuevo León se reconoce por tener unos máximos atletas en nuestro estado. Aquí es importante, bueno, mencionar que en Nuevo León, ahora que tuvimos en nuestro evento en Mister México, que tuvimos hace una semana, hubo un reconocimiento especial en nuestro estado, porque de 500 atletas aproximadamente que compiten a nivel nacional, 50 atletas eran de aquí de Nuevo León. Y es un orgullo muy grande para nosotros, como representación de la Asociación de Fitness de Nuevo León. Y bueno, todos nuestros atletas los mejores atletas que tengamos en nuestro evento de Mister Nuevo León, vamos a llevarlos a México a representarnos. Mira, qué interesante. La realidad es que se ve por la calle muchos neoloneses que son fisicoculturistas, ¿no? Uh-huh. Sí. Físico-constructivistas. Así, ¿no? Es que siempre decían físico-culturistas. ¿Cómo se dice? De las dos maneras es correcto. De las dos maneras es correcto. Así es, de las dos maneras es correcto. Ah, ok, entonces físico-culturistas. Sí, ajá. Físico-constructivismo y fitness. Físico-culturistas o físico-culturistas. Sí, ¿verdad? Así es. Muy bien. Así fíjense es. Que estoy viendo y está muy interesante. Vea la muchacha que está ahí. Para que se deleite la pupila un rato, señor. Uh-huh. Señora, no, por favor, no le diga que no, no le cambie. Sí. Va a ser un momento. Y al rato le hacen un paneo también a los caballeros para que no se me sienta. Aquí para que más, no se me sienta. Perdóname, comentar que es importante que en todas las categorías que vamos a tener, tenemos la categoría bikini, que ha evolucionado mucho en los últimos eventos que hemos tenido, y vamos a abrir una nueva categoría que es bikini principiantes, para que aquellas todas esas chicas que entrenan en el gimnasio y que no han pisado una tarima o han competido y que por primera vez acuden a un evento, es para invitarlas. Ahorita estamos muy en tiempo, tenemos un mes para que puedan aquellas chicas que se sientan preparadas y que tengan esa inquietud de competir, las estamos invitando para que nos acompañen. ¿Y qué califican? ¿Qué es lo más difícil? Muchos dicen que es posar. Tiene su chiste, ¿no? No es tan sencillo. Sí, se califica una simetría en el cuerpo, que tu cuerpo esté totalmente proporcionado, lo que tengas de calidad en tus hombros, así sea en tus pantorrillas, en tus piernas, tu cintura, tu espalda. Se califica todo, es una simetría que debe llevar todo el cuerpo, una calidad al 100%. De repente te topas gente que es muy amplia de arriba y muy cortita de piernas, bueno, eso no es bien calificado, tienes que ser amplio de arriba, corto de cintura y amplio de piernas. Es así a grosso modo lo que se califica. Esa muchacha está muy bien proporcionada. Así también. Es. Sí, están muy bien proporcionados. ¿Tú eres el que aparece en pantalla? Así es. ¿En verdad? Sí, ese es un evento que fuimos a Estados Unidos representando a Nuevo León. ¿Y cómo les fue? Muy bien, gracias a Dios. Yo me traje un cuarto lugar. La competidora que fue anterior, Connie González, se trajo también un cuarto lugar. Y dos atletas más, un octavo lugar y un décimo lugar. Son eventos ya internacionales, competimos contra gente de todo el mundo. Claro. Se llama Dallas Europa Shows. Fuimos representando a Nuevo León, y son eventos ya de una calidad muy, muy grande. Sí. Sí, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, como competidores aquí de Nuevo León, que podemos también acudir a algunos eventos en Estados Unidos como internacionales. Adrián García, que es otro competidor y reconocido aquí López. Aquí en Nuevo León.
Claudia también, que ha podido en todo Estados Unidos, su servidora también, Paco es mi entrenador, y él como mi coach me llevó ahora en marzo, ya el segundo lugar, el evento Fingir. Wow, sí, sí. Y pues bueno, muy contentos todos por eso. Mira, nada más, qué interesante y qué importante es darle difusión, porque muchas personas van al gimnasio y realmente se les crea un hábito ya ir constante, porque cuando no van se sienten mal, porque el cuerpo lo pide y te exige más. Y ven que realmente tienen resultados en cuanto a masa muscular, pero quisieran competir, pero no saben dónde ni cómo. Ajá. ¿Cómo empezar? Okay. ¿Cómo le hace a alguien que esté interesado? Mira, precisamente estamos promoviendo otro evento que es el curso para el módulo número uno para entrenadores de la asociación. Uh-huh. De aquí de Nuevo León. La idea es capacitar lo más que se pueda a la gente que trabaja en los gimnasios para que ellos puedan brindarte un mejor servicio, para que ellos tengan todas las herramientas para las cuales tú puedas progresar y ver cambios en el gimnasio. Es un deporte que lo que tú le dediques de tiempo te lo va a dar, te va a dar cambios. Si tú le dedicas el 100% y una buena alimentación, una vida sana, los cambios se van dando por sí solos. Mira nada más. Sí, te digo, tenemos este evento el día 25 de julio, uh-huh. El módulo 1 para entrenadores, impartido por un servidor y por el doctor César Lozano, César Guajardo, perdón, es el día 25 a las 11 de la mañana, entonces todos invitados para poderse... para poderse capacitar y que vendan un buen servicio, y lo principal, que estén acreditados por la, así certificados y acreditados por la asociación, para que en todo lugar te puedan dar trabajo y así es, que tengas el aval de la asociación. Claro, así es. De hecho, la Asociación de Físico Constructivismo y Fitness de Nuevo León es la única asociación en todo el estado que avala todas las certificaciones para entrenadores. Mira nada más. ¿Cómo le hace alguien que esté interesado en su casa en este momento y que diga, sabes que yo me quiero certificar porque tengo el conocimiento, pero solamente me falta la certificación o que me avale? Ok, mira, hay unos teléfonos que vienen aquí en el este. Es el 8120-174013 con la profesora Nora Calderas, o el 8120-986075, igual con Nora Caldera. Ella les va a proporcionar todos los datos para el curso y para el clásico Mr. Nuevo León. También hay una página y también la pueden localizar en Facebook, ¿verdad? Así es, la página es www.affnl.com.mx y el Facebook es Caldera Paz, es AFFNL. Perfecto, Caldera Paz Team, AFFNL, en Facebook. Cualquier duda también le pueden mandar por inbox. Y repetimos los teléfonos, 8120-986075, 8120-986075 y 8120-174013. ¿Sí? Esos son los teléfonos. ¿Algo que quieran agregar, Blanquita? Sí, pues bueno, invitarlos, que es un evento totalmente familiar. Invitarlos el próximo 16 de agosto a la 1:30, domingo, en el Teatro de San Nicolás, para que puedan disfrutar este máximo evento. Van a ver calidad de atletas, a nivel nacional e internacional, no se lo pueden perder. Muy bien. Paco, ¿algo que quieras agregar? Igual invitarlos, este es el evento principal para nosotros en nuestro deporte, todo el mundo quiere ser Mr. Nuevo León. Claro. Esta es la oportunidad para que lo pueda hacer en sus diferentes categorías. Ahorita ya estamos en categoría de bikini, categoría de men physique, categoría de bodybuilding, de woman physique, ya estamos actualizados en todas las categorías. Wow. Para que vayan y seas un Mr. Nuevo León. Puede ser Mr. Regio, puede ser cualquier cosa, pero ser Mr. Nuevo León o cualquiera, esta es la oportunidad para que puedan lograrlo. Sé Mr. Nuevo León y acude a este evento. Y si no te gusta más que ver, que de plano no se te da el gimnasio, también puedes ir y apoyar a todos los amigos, primos, a tus familiares. Inscríbelo si tú ves que tiene alguien un buen físico y si jamás él ha querido por su propio pie. Mira, ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Y el 16 de agosto esperemos que mínimo ganen una categoría. Sí. Una categoría, cuando vas de principiante, de repente el llevarte una de plata o que te den un trofeo. Primero, segundo lugar, tercer lugar. Aunque sea un diploma, Paco. Sí, sí, claro. Que te den un diploma que participaste, ahí te queda para recuerdo. Así es. Es un evento que de los principiantes, han salido mucha gente. Hoy en Nuevo León ya tenemos profesionales, tenemos gente que ya compite en Estados Unidos a nivel profesional, está un Raúl Sánchez, que él empezó como nosotros, desde abajo, desde los principiantes,
Y fue creciendo y ahorita ya es uno de los máximos exponentes aquí en México. Claro, ese representa a México en varias partes del mundo, ¿verdad? Sí, acaba de ir a un evento a Estados Unidos en Nueva York. Sí. Estuvo allá y tuvo un cuarto lugar. Oye, qué bien. Un muy buen atleta de Nuevo León. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchachos, muy guapos todos. Cuando gusten pueden venir, esta es su casa, ¿eh? Cuando gusten, para que levanten el rating. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con mucho más información porque nos falta más aquí en Campeones.